Sí, bueno, después de la derrota contra el Barça volvimos a la senda de la victoria, nos gusta mucho ganar y bueno, al final el Rayo al principio sí que nos puso las cosas un poquito difíciles, pero yo creo que fue un partido completamente dominado por nuestra parte y bueno, el resultado así lo refleja. Claro, sin ninguna duda, nosotras necesitábamos levantarnos, sí es verdad que nos sentimos muchas veces superiores y queremos ganar, pero claro, no solo con la sensación muy positiva que estamos teniendo este último tiempo, pues no se gana, ¿no? Hay que demostrarlo en el campo, ellas también juegan, son un equipo muy trabajado este año y de hecho nos ganaron allí en la ida, en su casa. Pero bueno, hicimos las cosas muy bien, metimos dos de varias más que tuvimos y bueno, al final victoria. Sí, bueno, yo por mi experiencia personal siempre he valorado mucho las porterías a cero. Me parece un aspecto muy importante para un equipo sólido que quiera aspirar a estar arriba. Cuantos menos goles recibamos, mejor, la verdad. Claro, a ver dónde quedamos a final de temporada. Intentaremos estos seis últimos partidos hacerlo lo mejor posible. El resto de tanto el Levante como, o sea, tanto el Athletic como el Betis no van a fallar y nosotras tenemos que ganar estos seis últimos partidos que la verdad es que lo tenemos muy de cara como para poder puntuar en todos y ganar muchos de ellos. Así que ese tiene que ser nuestro objetivo. Sí, bueno, sí es verdad. El otro día mirando la clasificación me di cuenta de que ahora se han metido así, igual quizás sin darse cuenta porque el Albacete siempre ha sido un equipo muy potente, muy difícil de ganar allí en su casa, pero sí que es verdad que este último año se ha metido en una situación comprometida, está a pocos puntos del descenso y bueno, también ha tenido la mala suerte de que los de abajo han ganado estas últimas jornadas. Entonces van a salir a muerte, no se pueden permitir entrar en descenso y tendremos que pelear contra eso.